Sí, hay una decisión política del presidente Milei que la lleva adelante la ministra Patricia Bullrich de trabajar coordinadamente con el municipio, la provincia, para pacificar Rosario, para que Rosario vuelva a ser la ciudad que todos soñamos, que todos disfrutamos alguna vez y que con la decisión política de la coordinación entre el gobernador Puyaro, el intendente Hapkin y el gobierno nacional, tengamos esa ciudad que nos merecemos los rosarinos. ¿Cuál va a ser la tarea de los agentes? ¿Cuántos van a ser? Tiene que ver con mucha inteligencia criminal, tiene que ver trabajar fuertemente en la inteligencia penitenciaria, en la estrategia, en cubrir zonas muy duras que tiene la ciudad de Rosario, como el barrio Ludueña, Empalme Graneros, Tablada, General Las Heras, Larrea. También cubrir las entradas y salidas de la ciudad, cuidar a los rosarinos y que sepan los delincuentes, que todos aquellos que se animen a salir de sus casas los vamos a ir a buscar. ¿Qué cantidad de efectivos? No tiene que ver con una cuestión de número. El número antes decían que había un montón y no tenían resultados. O los veíamos por calle Oroño y calle Pellegrini caminar con casquito y chaleco como si estuvieran en medio de una zona de guerra. Tiene que ver con la estrategia. Y ahí es que tanto la ministra Bullrich, como el gobernador Puyaro, como el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin, conocemos la ciudad como nadie y hemos hecho un plan para pacificar la ciudad. ¿Operativos de control, operativos de saturación, todo eso? Va a haber, digamos, 24 horas en los barrios que mencioné anteriormente y también va a haber operativos de saturación, sorpresa, para que, insisto, los que tengan miedo de salir de sus casas no sean los rosarinos de bien, sino que sean los delincuentes. ¿Cuáles van a ser las fuerzas que van a participar coordinadamente? Gendarmería, Prefectura, PCA y la Policía Federal. Federico, ¿cuál es el barrio, no, Angelini? ¿Esa es la modalidad, digamos, de esta etapa? Sí, exactamente. A diferencia de cómo se trabajaba antes, lo que vamos a hacer es hacernos cargo de todas las zonas que coordinadamente con la provincia se establecieron y de esa forma tener el control de las zonas afectadas. Federico, ¿cuál es el cambio más fuerte en respecto a otras llegadas de las fuerzas nacionales? La estrategia, la inteligencia criminal y la inteligencia penitenciaria. Como siempre lo ha dicho el intendente Hapkin, la mayoría de los delitos que suceden en la ciudad de Rosario son organizados desde las cárceles. Entonces, si no controlás las cárceles, no controlás el delito. Y nosotros tenemos la decisión política de controlar las cárceles. El que está dentro no puede vivir como un ciudadano común. ¿Y cómo se va a llegar a cabo esa inteligencia penitenciaria? Como corresponde y como la ley lo marca. ¿El control estará a cargo del Comando Unificado de la provincia, como pidió el gobernador Puyaro? Nosotros tenemos una coordinación tanto con la provincia como con el municipio. Las fuerzas federales tienen cada uno a sus jefes, además hay un jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Federales que se llama Alejandro Fernández, que es comandante mayor de la Gendarmería Nacional, que tiene toda la experiencia, tiene el conocimiento de la ciudad y que él, junto con el secretario de Seguridad, Omar Pereira, van a llevar adelante la coordinación de este programa que se denomina Plan Bandera, que es todo un símbolo para nuestra ciudad, con la importancia que tiene la bandera argentina, cuna de la bandera de nuestra ciudad, vamos a pacificar a la ciudad de Rosario. Intendente, puntualmente lo consulto. Se vieron ya anteriormente estos desembarcos cinematográficos. ¿Espera que los resultados sean positivos 100%? Sí, como habrán visto hoy, lo que se dio es un despliegue muy específico que abarca, como bien decía Federico, zonas muy específicas también de la ciudad. Son 8 barrios priorizados, las fuerzas federales están tomando en este caso el accionar sobre 2 zonas muy conflictivas de la ciudad, en el noroeste y en el sur, y obviamente estamos tomando desde ese comando unificado junto con provincia otros de esos barrios, y el objetivo es trabajar multiagencialmente en todo lo que tiene que ver con el accionar, de nuestra parte también con las cuestiones urbanísticas, sociales y obviamente acompañando los controles que vehiculares, particularmente sobre motos, porque las certezas son muy claras. Se organiza desde la cárcel, se ejecuta a través de personas que normalmente se desplazan en motos. El foco es ponerlo donde el delito se está generando y eso es parte del trabajo conjunto. Cuando hablaba de las obras en los barrios,
qué se necesita prioritariamente para colaborar, ¿no?, con ese operativo? Urbanizar, ese es el foco común que tenemos. Estamos avanzando del mismo modo que lo hicimos en Manana, en la zona del noroeste de la ciudad, con un financiamiento internacional, que eso está en marcha y avanzando, y bueno, esperamos ya terminado los avances formales poder iniciar las obras. Y hay que hacerlo así, en forma coordinada, cuidando a los vecinos, pero también transformando el hábitat para que la vida sea mejor. ¿De cuánto es ese financiamiento? Es un financiamiento en dólares, alrededor de 400 millones de dólares, que obviamente tiene que ver con el mismo modelo que se dio en Manana, que se va ejecutando en etapas. Desde lo social también, ¿no? ¿Se necesita un aporte? Sí, por supuesto. Y también allí hay una coordinación con provincia muy marcada, particularmente en las tareas, en lo que se llamaba el dispositivo multiagencial, que ya se volvió a firmar. Esta semana creo que vamos a avanzar en la nueva firma. Recuperar el ABRE, en nueva oportunidad, el trabajo multiagencial es decisivo, junto, como bien marcaba Federico, a la tarea de prevención y de presencia de las fuerzas en las calles. Es todo a la vez, todo al mismo tiempo, y todos juntos, ese es el objetivo. Intendente, un pedido de las fuerzas que viene realizando en los últimos años, la llegada de las fuerzas a la ciudad de Rosario, ¿cómo lo están tomando? Bien, hay un cambio también muy importante, lo marcaba Federico y lo quiero marcar. Ustedes recordarán que siempre hemos insistido en que el área de penitenciaria que estaba en justicia y donde tiene incidencia para la ciudad, porque muchos de los detenidos de alto rango de nuestras bandas criminales están en penales federales, vuelva a recuperarse el control del área de inteligencia penitenciaria. Eso ha pasado al Ministerio de Seguridad, y al haber pasado al Ministerio de Seguridad forma parte también de la tarea y de la estrategia conjunta, y eso es, a mi entender, uno de los cambios más decisivos.